Muy, pero muy buenos días. Qué rico iniciar con ustedes este programa. Espero que nos hayan extrañado el día jueves, que por supuesto no los acompañamos, pero acá estamos hoy martes, felices, alegres, con toda la energía, como siempre, en el programa En Casa Aprendemos de la Secretaría de Educación de Medellín. Les cuento que hoy vamos a tratar un tema hermoso, unas palabras que me parece que tienen un significado especial, y es amor y libertad, palabras transformadoras. Y en este momento, ¿cómo juegan estas palabras en el entorno familiar, pero también en la escuela y en la proyección de futuro que tenemos? Entonces, qué rico poder compartir con ustedes. Recuerden que tenemos habilitadas las líneas telefónicas 268-6030, nos pueden marcar y compartir con nosotros, y además tenemos también nuestra línea de WhatsApp 301-786-9174. Acá nos pueden llamar, nos pueden poner sus mensajes, que con mucho gusto en nuestro programa, en el transcurso del programa, los vamos a leer o a compartir con ustedes. Bueno, y como este programa siempre es buena energía y siempre les transmitimos energía a sus hogares, yo quiero empezar con saludando, por supuesto, a David, el músico, y también que empecemos con una trova, con esas palabras tan bonitas que hoy vamos a tratar en el programa, y es amor y libertad. David, bienvenido. Gracias, Pau. Empecemos a trobar en esta oportunidad. El mensaje es precioso, es amor y libertad. A mí me gusta esa idea, y Pau, que está ahí sentada, cuénteme si en el momento se encuentra enamorada. Por supuesto que sí, enamorada de la vida, enamorada de todo lo que hago, de la comunicación. Entonces yo creo que todos tenemos un amor, no necesariamente tiene que ser como esa persona. Bueno, y ya está conmigo acá en el set una persona también muy especial. Él es José Luis Osorio, él es director técnico de la Gerencia Educativa de la Secretaría de Educación de Medellín, además es abogado y magíster en Derecho, y va a estar compartiendo con nosotros, dándonos todos esos elementos de cómo conjugar, digamos, el amor y la libertad en el entorno familiar y en la escuela. José Luis, bienvenido. Hola, David, muchas gracias por la invitación. Un saludo a las familias, un saludo a los profesores, un saludo a los jefes de núcleo, a todos los rectores, a todos aquellos que están participando de este espacio, mirando. Y bueno, vamos a tener una buena conversación sobre un tema importante como es el amor y la libertad en el entorno escolar, en el ambiente del aprendizaje. Así es. Bueno, yo quiero arrancar con usted, José Luis, y es, bueno, ¿cómo interactúa, cómo se descubre el amor y la libertad y ese punto de encuentro entre, digamos, el entorno familiar, pero también el entorno escolar, y cómo también nos empezamos a proyectar hacia el futuro y más en esta contingencia que hoy estamos viviendo? Sí, yo creo que hoy las familias y las escuelas están experimentando una relación nunca antes vista en la historia de nuestro sistema educativo. O sea, hoy el aprendizaje se está realizando dentro de las casas, dentro de los hogares, sin la compañía, digamos, constante, rigurosa, que de pronto se vive dentro de la escuela. Eso representa un gran reto, cierto, y también muchas dificultades para las cuales no estábamos preparados, el sistema educativo en general de Colombia. Sin embargo, creo que hay que verlo en clave de oportunidad. Creo que tenemos dos opciones, y es ser negativos y ser, digamos, de un realismo esperanzador. Y si somos de ese realismo esperanzador y vemos en esto una oportunidad, es un gran espacio para liberar la escuela de una serie de ortodoxias que a veces, cierto, se van desarrollando en los temas, en las unidades, para que hoy desde la autonomía escolar generemos un enriquecimiento, ya no del estudiante, sino de su familia. Y para eso yo creo que hay que educar sobre todo en una forma de libertad, que es la esperanza. La esperanza es, de alguna manera, una elección. Entre varias opciones, escoger la más positiva. Si somos capaces de educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes en que vean el aprendizaje que nos está trayendo la vida con esta situación, y comenzamos a repensarnos nuestro destino desde estas nuevas posibilidades, vamos a ir trazando unos nuevos objetivos, y en el camino hacia esos objetivos nosotros vamos a ir avanzando en esas aspiraciones como sociedad. Creo que tenemos un gran reto, y para eso es necesario sobre todo enseñar en amor. Platón y una frase maravillosa: nadie nos puede obligar a pensar y a amar. El amar es muy parecido al aprendizaje, requiere la voluntad de la persona, y para eso tiene que reconciliarse con la experiencia del aprendizaje.
que sea agradable, que lo disfrute. El papel de los maestros es cómo insertan una pedagogía agradable para el estudiante y para las familias. Y eso, pues yo creo que va a ser nuestro gran reto. Así es, profe José Luis. Yo a todos les digo profe. Mi profesión es profesor. También. Yo soy, mi oficio es profesor. Bueno, muy bien. Hay un tema, digamos que los entornos hoy vienen cambiando, tanto el entorno familiar como el entorno educativo y la forma como se viene realizando ese aprendizaje. Hoy yo digo que también la escuela tiene unos grandes retos y es cómo se está realizando el aprendizaje en estos momentos y en esta contingencia que estamos viviendo. Sí, hoy la escuela tiene un gran reto y el reto más grande que tiene la escuela y que tenemos los que hacemos parte del sistema educativo es cambiar y adaptarnos a las nuevas circunstancias. La escuela suele ser muy conservadora y terminamos pues replicando procesos, ¿cierto?, año a año, y yo creo que es la oportunidad que se nos ha brindado como consecuencia de la flexibilización académica a la cual hoy nos ha invitado el ministerio para coincidir con las realidades de los estudiantes. Es decir, hoy toca educar desde múltiples realidades, ¿cierto? Porque dependiendo las comunas, dependiendo los barrios, dependiendo las realidades socioeconómicas de los estudiantes, así nos va a tocar configurar un proceso de enseñanza. Entonces yo creo que el mayor reto que tenemos hoy en día es cómo reinventamos una pedagogía a la altura de las actuales circunstancias que están viviendo. Hoy la escuela está dentro de las familias, está dentro de las casas y no podemos perder de vista eso. Yo creo que no hay que llevar el saber disciplinar rígido en la ortodoxia, sino hay que saber cómo construir una buena conversación entre las familias, entre los profes, alrededor del aprendizaje colectivo. Creo que si vemos esta experiencia de esa forma, pues al cabo de la situación habremos superado muchas de las dificultades que traíamos hace siglos. Así es, profe José Luis. Hay algo que me parece muy bonito y son los esfuerzos que hoy se vienen realizando desde la Secretaría de Educación y es cómo con estas realidades que tienen todos los estudiantes de Medellín, la Secretaría de Educación también se empieza a adaptar y a decir, bueno, para este grupo de estudiantes o esta población que de pronto no tiene conectividad, vamos a desarrollar esta estrategia. Pero para los que tienen conectividad, tenemos esta estrategia y con los profesores vamos a realizar esto, con los psicólogos. Entonces yo creo que es un proceso de resaltar, un proceso de, digamos, de admirar hoy cómo todos nos estamos adaptando a esto que se está viviendo. Y lo mismo pasa en los hogares. Yo sé que muchos padres de familia, muchos cuidadores hoy se identifican y dicen, bueno, hoy me tocó adaptarme a ese tema con mis hijos, o tengo dos hijos, tres hijos, cómo me turno, digamos así, el computador, pero también cómo mientras este hijo va desarrollando la guía manualmente o escrita, el otro está conectado. Entonces yo creo que hoy tenemos que valorar este trabajo y esta unión y por supuesto también tener paciencia porque todos estamos aprendiendo en este momento y en estas circunstancias. Bueno, David, ¿qué le parece si recibimos nuestra videollamada con Trova? Le voy a decir, es docente, filósofo, se llama Daniel Esteban y hace parte de la institución educativa Lucrecio Jaramillo. Ahí le pasé los datos. ¡Qué mundo de cosas! Filósofo y docente, está en la videollamada. Vamos a darle un aplauso, la cosa ya está animada. Y para que crea Pau que no es algo tan sencillo, está en la institución que es Lucrecio Jaramillo. Eso, eso. Profesor Daniel, buenos días. Daniel Esteban, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Paola, muy bien. José Luis, muy buenos días. Maestro. Un saludo muy especial para mis estudiantes, que por ellos es que está uno pues como en esta carrera. Son ellos los que lo hacen a uno estar siempre vivo. Y un feliz día para toda la teleaudiencia. Ay, así es, profesor Daniel, que esta sea la oportunidad para invitar también a los estudiantes de la institución educativa Lucrecio Jaramillo a que se conecten con nosotros, que nos llamen 268-6030. Tenemos habilitadas las líneas para que compartamos este espacio. Bueno, profesor Daniel, usted, digamos que viene asumiendo también un reto, me supongo, desde el hogar, conectado con sus estudiantes y dándole como todas esas herramientas para que podamos llevar esta cuarentena, digamos, de una forma mucho más tranquila y también realizar esos procesos de aprendizaje. Y hay un tema que queremos tratar con usted y es cómo podemos, digamos,
ayudar a formar a nuestros estudiantes de una forma, desde el pensamiento autocrítico, pero también desde la libertad? Bueno, pues hay que tener en cuenta algo que es interesante, Paola y José Luis, que tiene que ver con la pandemia. La pandemia ahorita nos puso a pensar frente a las posibilidades para acceder al derecho, en este caso el derecho de la educación, y es una realidad que en este momento ningún docente, ninguna secretaría de educación, el gobierno tampoco le ha dicho a ningún estudiante, es que usted no puede estudiar. Pero las posibilidades de vida sí le están diciendo a muchos estudiantes, vení, no puedes porque te falta conectividad, porque no tenés un celular o no tenés computador. Entonces nos damos cuenta, gracias a la pandemia, que no es suficiente con tener el derecho escrito y garantizado. Tenemos que luchar para que se nos garantice a nosotros las posibilidades de acceso a ese derecho. Eso es lo que quisiera yo poner de piso, porque con nosotros podemos estructurar la conversación que viene ahorita, y entonces hablaríamos del objetivo de la educación. Entonces hay algunos que dicen que la educación es para formar mejores ciudadanos, para formar profesionales, para formar trabajadores. Yo pienso que la educación tiene que ir en vía de encontrar los individuos, ayudar a formar las personas. Píndaro, que es un filósofo clásico, nos dejó una frase bien especial, y es: llega a ser quien eres. Y para mí eso es fundamental. La educación tiene que posibilitar los caminos a los estudiantes y a los docentes para descubrir quiénes somos nosotros. Digo yo que si vamos a hablar de autocrítica, hay que hablar de es criticar o qué es lo que es criticar. Yo solo puedo hacer un juicio de valor o un juicio crítico de aquellas cosas que conozco. Entonces, vamos a decir, vamos a formar estudiantes autocríticos. La primera pregunta es, ¿estamos formando personas, ciudadanos que se conocen internamente a ellos mismos para poder hacer esa crítica? Entonces lo primero es eso, que los profesores somos quienes abren los horizontes de los estudiantes, y en el aula se abren los horizontes para que cada uno vaya encontrando quién es, qué le gusta, qué no le gusta, qué lo apasiona, qué no lo apasiona. Lo otro tiene que ver, porque son cuatro punticos rápidos que quiero tocar, es erradicar la relación de poder que hay en el aula y en la enseñanza. Eso no lo podemos nosotros discutir. Pareciera que la educación en el país ha ido avanzando, que ha ido progresando, pero esta relación de poder sigue estando muy marcada. ¿Cuál relación de poder? Es que el estudiante llega al aula y el profesor es quien pone las normas. ¿Y por qué pone las normas? Porque asumimos que el profesor es quien tiene el conocimiento, y el aula tiene que ser un espacio no para transmitir información, sino para construir conocimiento. Y cuando hay unas relaciones de poder tan fuertes, no puede haber posibilidad para el conocimiento, porque al estudiante solo le queda entonces repetir lo que la autoridad del profesor ya le ha manifestado. Siguiendo con esta misma línea, abrir espacios de diálogo, confrontación y de debate. Nuestros estudiantes y en general nuestra población nos hemos dado cuenta que somos muy pobres para debatir, porque tal vez nuestra cultura, tristemente lo hemos aprendido así, es que yo destruyo, me enfrento a quien piensa diferente, y en el aula y fuera del aula lo que tenemos que construir con los estudiantes es, venga, es que somos muchas personas, pensamos todos de forma diferente, lo que mejor podemos hacer es juntémonos, digamos qué pensamos, qué sabemos, y construyamos conocimiento entre todos, porque entonces el debate me posibilita a mí muchas cosas. Dialogando con el otro conozco mis límites, por ejemplo. Y otra cosa muy interesante es que los profesores permitamos que los estudiantes critiquen nuestras clases. Hay una expresión, pues, en la práctica que tenemos aquí, y mi profe, la filosofía, ¿para qué me va a servir en la vida? Y a veces nosotros nos desgastamos salvando. Es muy bonito porque queremos salvar las matemáticas, queremos salvar la filosofía, queremos rescatar las ciencias naturales. Cuando el estudiante, en el fondo, lo que nos está preguntando es, profe,
esto que usted nos está diciendo a su vida, ¿en qué le aportó a su vida? ¿Qué le hizo de bueno? Porque usted dedicó toda su vida a esta ciencia y ahorita nos las quiere compartir. Entonces, cuando nosotros tenemos el diálogo ahí, pues es interesante. Profe Daniel, le cuento que tenemos una llamada y hace parte de su institución educativa. Se trata de Andrea Naranjo de Calanzans. Andrea, hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, ¿y tú? Muy bien, bueno, Andrea, hoy estamos hablando del amor, de la libertad y del pensamiento autocrítico. Cuéntanos qué nos quieres decir referente a este tema y también saludar al profesor Daniel que está con nosotros. Pues, profe, lo extrañamos mucho, nos hace mucha falta y con respecto al tema, la verdad creo que nos está afectando un poquito a nosotros este encierro. La verdad nos hace falta compartir con nuestros compañeros, nuestros profesores. Eso es muy importante pues para nosotros en nuestro aprendizaje. Por lo menos con mis compañeros nos hemos sentido muy oprimidos y nos desesperamos a veces, pero sabemos que tenemos a un profesor que siempre está pendiente de nosotros como lo es él. Ay, qué bonito, Andrea. Andrea, ¿en qué grado estás? 11. Ah, 11. Bueno, un saludo para todos sus compañeros de 11. Listo. Profesor Daniel. Andrea, sí, cuénteme, Paola. Hablemos de esto que nos dice hoy Andrea, de esa preocupación y a veces de estos sentimientos que les empieza a generar el estar tanto tiempo encerrados y no poder compartir con sus compañeros. Esto lo que nos ha enseñado la pandemia es que es lo fundamental de la educación y es que pensamos que la institución se va a tener un mundo de conocimientos matemáticos, químicos y todo eso, nos damos cuenta que a la institución lo que se va a socializar, lo que se va a compartir con los compañeros, en el diferente. Mira, te voy a contar una experiencia bonita e interesante. Hace 15 días tuve yo una reunión con un grupo de décimo por Zoom. Estuvimos conversando no sé qué y una estudiante dijo algo maravilloso, dijo otro compañero, hasta usted me está haciendo falta. Eso es hermosísimo, porque es que, claro, cuando estamos en la normalidad, entonces no es que aquel me cae mal, aquel yo no lo quiero o no me gusta lo que dice, pero ahora que salimos de la normalidad nos damos cuenta que ese que es diferente a mí y que yo pensaba en el fondo que a mí no me servía ni me construía, cuando nos vemos encerrados nos construye y le decimos, ve, hasta vos me hace falta. Me hace falta discutir con vos. Y entonces, lo fundamental acá es potenciar las relaciones personales y familiares. Así es, bueno, un saludo para Andrea, por supuesto, que se conectó con nosotros y para todos los estudiantes de esta institución educativa que sabemos que están muy juiciosos ahí, viendo también al profesor Daniel. Vengo acá de nuevo al set con José Luis y la educación siempre tiene como unos principios, unos objetivos. Uno de ellos es cómo generar pensamiento autocrítico en los estudiantes. Hoy, con esa realidad que estamos viviendo, ¿cómo lograr esto? Sí, yo creo que el papel de la educación, lo decía Daniel, el profe Daniel, es socializar los valores de la cultura. Es decir, es como reconstruir al sujeto de ese tipo de sociedad en la cual él se encuentra inmerso. Y la herramienta más poderosa no es el conocimiento y no es el saber disciplinar, como lo decía el profe, sino el poder de la conversación y la interacción entre esos sujetos que conforman la educación. Entonces yo creo que hoy nos toca es poner por encima de la escasez, que en muchos casos es demasiada, la creatividad. O sea, la creatividad como el triunfo de la imaginación en medio de tanta escasez. Hoy tenemos que ser imaginativos en la manera en cómo se genera ese diálogo entre el profesor y los estudiantes, entre el estudiante y la familia, porque el poder está sobre todo en esa relación con el otro. Ahí está el poder de educativo. Y creo que, bueno, para eso los profesores también son héroes, ¿cierto? Que no se ha dicho en mucho, pero los profesores también están demostrando que son héroes en medio de tener que generar un proceso educativo con múltiples condiciones adversas. Sin embargo, creo que en la conversación, en el diálogo, en las estrategias de contacto, a todos esos contenidos que hoy abundan por diferentes mecanismos, como tú lo decías, por la virtualidad, por la televisión, por la radio, por medios análogos, por cartillas, ese
esos contenidos hay que buscar la manera en cómo se encuentran con la vida familiar y enriquecen no solamente al estudiante, sino hoy en día aprovechar esta oportunidad, y es como también educamos a muchas familias en medio de las actuales circunstancias, ¿cierto?, de trabajo académico en casa. Así es. Daniel, ahorita estábamos retomando pues como varios temas y usted nos decía, tenemos que quitar o desaprender ciertas cosas, como lo que vos nos comentabas de esa relación de poder que puede existir en la escuela. Listo, entonces hablemos de qué debemos desaprender hoy en las instituciones educativas y cómo podemos educar a través del afecto en este momento. Y mira, para hacer un hilo conductor con lo que José acaba de terminar, es muy interesante frente a estudiantes críticos, es que se nos posibilite ser críticos. Es decir, nosotros en Prueba Saber tenemos un ítem que dice que los estudiantes deben hacer lectura crítica. Hasta ahí todo va muy bien, pero cuando los docentes llevamos a los estudiantes a hacer lectura crítica del contexto, es allí donde la cuestión ya cambia. Entonces, si me van a hablar de lectura crítica, pues hablemos de una visión crítica de la vida, y es llevar a los estudiantes a que hablemos, por ejemplo, falsos positivos, las chuzadas que se están dando, eso es lectura crítica. Pero resulta que a veces los docentes queremos hacer eso y no, es que los están ideologizando. Entonces, en un país de tantos contrarios como Colombia, vuelvo y hablo de las posibilidades, que también se nos posibilite ser críticos y pensar libremente. ¿Qué debemos nosotros desaprender? Lo primero, ¿qué es un buen estudiante? A mí hay muchos estudiantes que me dicen, profe, es que yo soy buen estudiante, y ellos saben que yo soy muy coloquial, y yo les digo, oigan, ¿pero qué es un buen estudiante? Podríamos decir que un buen estudiante matemático es el que de 20 ejercicios hace 15 buenos y es buen estudiante. En filosofía podemos decir un buen estudiante que necesita todos los diálogos de Platón y se sabe el orden de la suma teológica, por ejemplo. Entonces hay que desaprender que el buen estudiante no es el que tiene los contenidos, sino que el buen estudiante es aquella persona que se construye y comparte su saber. Y con esto yo quiero decir que debemos desaprender los gamonales académicos. Yo algunos los llamo gamonales académicos porque llegan padres de familia de estudiantes, pero es que yo siempre gano, pero es que yo siempre soy el que ocupo el primer puesto, sí, pero hoy no. Entonces, eso es una de las cosas. Lo otro es que pareciera que nos están diciendo que nos educamos para conseguir. ¿Para conseguir qué? Los estudiantes se desgastan en la universidad y en el colegio preparándose para conseguir qué, dinero, casas, no sé qué, pero no nos estamos fortaleciendo a nosotros, que nos deberíamos de conseguir a nosotros mismos. Lo otro, que no es una competencia, no vamos a la escuela para competir quién es más o quién es menos, vamos para compartir y crecer juntos. Una que me parece hermosísima y es, la escuela no puede sola. A veces pensamos que la escuela es donde se aprende todo y la familia, las familias, en esta variedad de familias que hay, nos dejan a los docentes solos. Y una expresión maravillosa que me encanta escucharla en la calle es, eso le están enseñando en el colegio. Resulta que no, hay cosas que nosotros en el colegio no enseñamos, es decir, los papás están dando cuenta que hoy la enseñanza no formal va en valores, en ayudar a la casa, atender la cama, tener la casa organizada. Eso es como lo que deberíamos desaprender. Bueno, profe Daniel, yo creo que nos dejas unos mensajes sumamente claros de esos elementos que hoy tanto docentes, pero también estudiantes, debemos de desaprender en la educación. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en el programa En Casa Aprendemos. Bueno, creo que el profesor Daniel se fue sin despedirse, pero listo, los invito. Ahí está, profe, muchas gracias. Hola, hasta luego, que estén muy bien. Gracias a ustedes. Listo. Y antes de finalizar este bloque y hacer como una conclusión final con José Luis, los quiero invitar a que veamos un video que nos preparó una profesora sobre esas gazaperas gramaticales. Veamos de qué se trata. Mi nombre es Paola Posada, soy docente de lectura y escritura y hago parte del voluntariado Working Together de parte de la Secretaría de Educación. En esta oportunidad vengo a compartir con ustedes un tema muy importante que hace parte de la lengua castellana y son las gazaperas gramaticales. ¿Has escuchado alguna vez hablar de esto? Pues aquí te voy a compartir algunas expresiones que sé que te van a servir. Por ejemplo, usamos frecuentemente expresiones como pero
más, sin embargo, esta expresión no es correcta. Podemos decir lo mismo usando cualquiera de las tres palabras. Ejemplo, fui al parque, pero me aburrí. Fui al parque, más me aburrí. Fui al parque, sin embargo, me aburrí. Son expresiones que hacen parte del lenguaje y a estas expresiones se les llaman gazaperas gramaticales. Otra expresión que es muy importante y que hace parte de nuestra lengua y es caer en cuenta. La forma correcta es decir caer en la cuenta. Otra expresión que es muy importante y que hace parte de nuestra lengua, álbumes. No es álbumes. Álbumes. Tengo álbumes en Facebook. No tengo álbumes en Facebook. Otra expresión demasiado importante. Tan siquiera. La expresión correcta es siquiera. Ay, tan siquiera que llovió. Siquiera que llovió. Es la expresión correcta. Otra de las gazaperas importantísimas que hacen parte de nuestra lengua. Habemos. Habemos cuatro personas. Hay conmigo cuatro personas. Expresión correcta de nuestra lengua. Expresión también muy importante que hace parte de nuestra lengua. Hace un tiempo o también podemos decir un tiempo atrás. Expresión correcta. Expresión incorrecta. Hace un tiempo atrás. Hace un tiempo atrás que me gustaba bailar. Hace un tiempo me gustaba bailar. Quería compartir este espacio con ustedes. Espero que sigan conectados y que aprendamos a disfrutar de la educación en esta época de manera divertida. Bueno, muchas gracias a mi tocaya Paola que nos dio estos elementos y conversando acá con el profesor José Luis y con David decíamos como los paisas a veces tendemos a caer mucho más como en estas palabras o en estas gazaperas gramaticales con más frecuencia realmente. David. No sé si es como el costumbrismo, que a veces caemos en la informalidad, también son como herencias o tradiciones orales que van de muchas generaciones en generaciones, pero ahí vimos que como que nos rajamos en varias. Así es. Así es. Bueno, profesor José Luis, una conclusión general de estos temas que hoy tratamos, de cómo educar en el afecto, pero además de cómo generar ese pensamiento autocrítico en los estudiantes para ya terminar este bloque con usted. Sí, yo creo que hay que ver en esta situación una oportunidad que tenemos en el sector educativo, en las familias, para reencontrarse con los procesos de aprendizaje de sus hijos, para también entender el valor que tienen los profesores para la sociedad. Todo esto tiene que verse como una gran oportunidad y sobre todo afianzar la formación y la educación en libertad y en un tipo de libertad que yo diría que es la esperanza, ¿cierto? Para mirar en esto cuáles son las apuestas que debemos concentrarnos como sociedad, concentrar a nuestra juventud, a nuestros jóvenes para el gran cambio que requiere la sociedad después de que pase esta situación. Hay que formar estudiantes críticos, pero también conscientes de la responsabilidad de su libertad en el ejercicio de esa crítica, ¿cierto? Y de que esa crítica tiene unas consecuencias, unas responsabilidades y que ellos sean conscientes de eso para que sean acorde como a criterios de justicia y de verdad, que es lo que debe regir a quienes estamos pues en la sociedad en ánimos políticos, en el sentido de la política como ética, como la necesidad que tenemos de encontrarnos con los otros para trazarnos unos objetivos comunes. Así es, profesor José Luis, muchas gracias por acompañarnos, gracias, al programa En Casa Aprendemos, y yo me voy con David, ya vamos a cortes institucionales, pero a mí siempre me gusta terminar con música. Qué bonito es entender que nuestra educación, más que números y letras, es la socialización. Como el profe lo dijo, una historia lo resalta. Una chica dijo a otro, usted me está haciendo falta. Estás viendo En Casa Aprendemos. De regreso en el programa
En Casa Aprendemos, y les cuento que también les tenemos preparado un video que nos va a tratar el tema de las falacias argumentativas con todo el tema del debate, que siempre nos lo preparan unos expertos. Siempre está un docente, un asesor de la Secretaría de Educación y un comunicador periodista que nos prepara. Hoy vamos a tratar el tema de las falacias argumentativas. Veamos. Hola gente, ¿cómo estamos? ¡Bien! ¡Eso! ¡Qué rico tenerlo por acá! Oye, me sacarán del cajón. ¿Para qué me sacaste del cajón, man? Lo saqué del cajón para que me ayude a explicar unas falacias argumentativas. ¡Uy! Hoy vamos a hablar de falacia argumentativa. ¿Qué es falacia argumentativa? Te lo voy a contestar de una, sin que este man pregunte. Falacia argumentativa es cuando tú estás así en el debate, todo chévere, todo bacano, todo prendido, todo con tus ideas alborotadas, y de repente llegan a desbaratártelo con falacias, con vainas falsas, con truquirijillos. Mira que a mí me dijeron, a mí me contaron, y yo estoy muy preocupado por esa situación. Yo no lo puedo creer. Que me dijeron, que me contaron, que es que yo creo porque todo el mundo lo dice. Esas son frases muy comunes que uno encuentra cuando está conversando con alguien o con varias personas en el barrio o en un debate o inclusive por teléfono. Son algunas palabras comunes que identifican lo que se conoce como una falacia. Las falacias son mentiras dichas con estilo y que pueden ser asumidas como verdaderas. Yo creo que los extraterrestres existen. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo dice. Por ejemplo, esa película tiene que estar muy buena. ¿Por qué? Porque tiene unas filas interminables en la taquilla. Fumar es bueno. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Existen varias frases o preguntas que podemos hacer que pueden direccionar a la persona a estar más preparada para responder. Como lo que queremos combatir es la generalización que tiene la persona cuando se expresa. Primero, si todo el mundo se tira de un puente, tú también te tiras. Si alguien viola la ley, entonces tú también la vas a violar. Primero vamos a conocer algunas falacias de uso común en nuestra realidad y luego le vamos a preguntar al profesor todo cuál es la falacia más grande. Entonces vamos, ¿cuáles son las que tenemos hoy? La primera que vamos a trabajar es la falacia ad antiquitatem. ¿Qué es eso? Está fácil, chico. Mira, la falacia ad antiquitatem es cuando tú estás así en el debate y la gente llega a decirte que no, que eso no sirve porque desde hace tiempo se hace lo mismo y que eso no debe cambiar y que lo viejo, lo que es allá de atrás, que eso es lo máximo, lo mejor. A ver, bótame una y yo te explico. A ver, te voy a botar una. Digamos que estamos en el debate y yo te digo, los niños de hoy deberían educarse bajo métodos contemporáneos de educación. Y yo te contesto de una, ¿qué te pasa, chico? Si hace años se viene siendo así, eso no se debe cambiar. Es más, si le puedes dar rejo, mejor, les entra con sangre más chévere. ¿Ya la viste? Sí, ya la vimos. ¿Cuál es la segunda que vamos a trabajar, chico? La segunda que vamos a trabajar se llama el hombre de paja, la falacia del hombre de paja. Uy, no me hables del hombre de paja, que yo soy un hombre de peluche. ¡Ah! Bueno, no tan títere como otros. Bueno, te voy a decir, la falacia del hombre de paja consiste en que tu caricaturiza los argumentos del otro, sí, o sea, los exagera, tú coges y empiezas a exagerar la cosa, él te dice un poquito, pero tú lo haces grandote, así bien grandote, para que parezca que no se puede. A ver, bótame una. Entonces, digamos, los seres humanos deberíamos dejar de depender del petróleo. ¡Uy! ¿Y qué vas a hacer? ¿Ya qué dijiste? ¿Con qué vas a caminar? ¿Con qué vas a mover los aviones? No, desde mañana nadie más va a moverse con el petróleo. Nada, no va a haber una gota de petróleo en el mundo, mejor dicho, todo el mundo, energía sintética, cinética, solar. No, pues, cambiamos el mundo de un día para otro, que te pasa, eso no se puede hacer jamás, nunca. Entonces de un día para otro, se acabó esta vaina, se acabó la vaina del petróleo porque tú lo dijiste. No, señor, esa. Uy, ¿te quedó claro? Sí, quedó bastante claro. ¿Te pareces a la tercera? ¿Cuál es la tercera, chico? La tercera es la ad nauseum. ¿Cómo así? La ad nauseum. ¡Ay! Te la voy a aplicar, está más fácil. Es cuando tú estás en el debate y el otro te apabulla hasta marearte. Por eso lo de ad nauseum, porque parece que tú te fueras a marear así de tanto escucharlo. Él te apabulla diciendo cosas y no deja hablar. Lánzame una. Los países subdesarrollados deberían invertir más en... ¡Ay, qué va, qué va! Tú no sabes de países subdesarrollados. Mira, los países subdesarrollados son una cosa que solamente entienden los países desarrollados, porque los países desarrollados no sí son los que saben desarrollo. El señor quiere hablar, ¿no? Porque yo soy el que estoy hablando. Voy a saturar esta vaina acá, esta variedad, hasta los que están al otro lado, los que están allá, los que están acá. Sí, vamos todos. Vamos a hablar entonces también de los porristas, porque tú hablaste entonces de lo otro. Entonces vamos a hablar de eso. Entonces yo tengo la razón. Ah, me mareó este man. Exactamente, eso se trata. Ad nauseabundum. Ja, ahí estaba, que les coja. Nos vemos luego. Chaito, gente, juicioso, estudien.
Parce, sabe que su novia me dijo que usted no le da nada, que no le da regalos, nada. Esa mujer está aburrida. Parcero, porque hay maneras diferentes de expresar el afecto. O sea, yo tengo maneras distintas de decírselo. Lo que pasa es que ella es como manipuladorcita. Ella obviamente cuenta las cosas a su manera. Lo que ella me quiere es persuadir. Pero a usted no lo tienen por qué persuadir. Una falacia es una mentira muy bien dicha, de tal manera que permita persuadir a otro en un argumento. Es propia de personas manipuladoras. La falacia novitaten. A veces uno está conversando con alguien y esa persona le dice a uno: oíste, mira que tengo un celular lo mejor de lo mejor, el mejor celular del universo. Tiene una cámara excelente, mejor dicho, las fotos salen súper nítidas, parece como una cámara profesional. Me encanta, es súper bueno porque es muy nuevo, es el más nuevo, hermano. Es el teléfono más nuevo que hay. Bueno, ¿y qué tal las llamadas? ¿Sí se escuchan bien cuando vas al monte o estás en un lugar con baja cobertura? Un poquito mala, pero no importa porque a mí me encanta ese teléfono. Me decís que es el mejor teléfono, que no hay nada mejor en el universo. Uno de los pecados más grandes cuando se está argumentando es generalizar. El hecho de que algo sea muy nuevo no quiere decir que sea muy bueno. Ahí estamos cayendo precisamente en la falacia ad novitatem, que se refiere a que cuando uno tiene un argumento basado en la novedad, en la innovación que presenta un producto, necesariamente por esa sola condición, esa es razón suficiente para decir que es lo mejor de lo mejor, pero no necesariamente, porque hay otras características que tal vez flaquean. Profesor Tobo, ¿cuál es la falacia más grande? La mayor falacia actual es la igualdad, porque de ella se predica como principio en la Constitución, y sin embargo en la realidad social la desigualdad es abismal, máximo en un país como Colombia, que está catalogado como el tercer país de América Latina en desigualdad. Bueno, y si de generar pensamiento autocrítico se trata, yo creo que el debate es una de esas herramientas que nos permite desarrollar estas habilidades, tanto en la expresión, digamos, de escrita, oral. Entonces, a estas personas que nos acompañan y que siempre nos dan estas recomendaciones, muchas gracias. Yo creo que cada martes y cada jueves siempre nos quedamos con elementos diferentes que nos van a permitir, digamos, debatir con mayor argumento en este momento. David, yo me quiero ir con un poquitico de música antes de mandar unos mensajes institucionales, porque ya regresamos con clase de inglés. Ay, fue madre otra vez. Si lo que quieres es salsa, siente la clave para bailar. Yo tengo el movimiento y la descarga del timbal. Ya estoy así calado, hoy todo el combo va a gozar. ¿Qué? Ya se prendió la esquina, ahí viene Funko y no hay más nada. Y en casa aprendemos, ¿cómo? Y en casa aprendemos, óyelo. Y en casa aprendemos, ¿en dónde? En casa aprendemos. ¡Bravo! Estás viendo En Casa Aprendemos. Todos los estilos de vida se unen en Mi Parque Tu Casa para empezar tus días con un toque diferente de arte, diversión, salud y emoción. De lunes a viernes desde las 9:30 de la mañana por Telemedellín, aquí te ves. Estar siempre fashion es saber que el orden hace parte de la moda y del estilo. Es darle paso a la versatilidad y a la creatividad. Es reconocer en las dificultades las oportunidades.
es cuidar el planeta y preguntarnos por las marcas o los diseñadores que hacen lo propio. Acompáñanos en Siempre Fashion con Bea. Por Telemedellín, aquí te ves. Estás viendo En Casa Aprendemos. En Casa Aprendemos siempre les traemos herramientas, siempre les traemos ideas de cómo, digamos, potencializar ese aprendizaje en los hogares y también cómo facilitarles un poco tanto a los cuidadores padres de familia, pero además a los docentes. Y hoy tengo dos expertos, me acompañan dos expertos, por supuesto, de la lengua extranjera, de inglés, como llamamos nosotros, quienes van a estar realizando estas recomendaciones de cómo aprender inglés fácilmente y todas las plataformas que existen para, digamos, facilitar ese aprendizaje. Entonces ya está conmigo, se trata de Andrea Banoy y de Jorge Hugo Muñoz. Ellos son licenciados en lenguas extranjeras, hacen parte de diferentes procesos de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Cooperativa y son expertos en este tema. Compañeros, profes, bienvenidos. Qué rico que estén con nosotros acá. Hola, Pau, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros estamos aquí hoy haciendo representación de la Secretaría de Educación de Medellín con un trabajo muy hermoso de red de voluntarios con egresados de la Universidad de Antioquia. Un trabajo mancomunado al que llamamos Working Together. Por eso yo no lo presenté así. Sí, sí, no, entonces venimos aquí hoy a mostrarles a nuestros profes de inglés, de transición, de primaria, de bachillerato y de media, unas herramientas y un micrositio que hemos generado especialmente para ellos. Perfecto, ahí tengo como la primera duda, este micrositio que hoy ustedes nos van a presentar nace, digamos, de todo este proceso que estamos viviendo en esta época de cuarentena. Claro. O sea, específicamente para sí, eso. Sí, específicamente nace de eso. La Universidad de Antioquia y la Secretaría de Educación de Medellín tenemos un acuerdo de voluntades, trabajamos muy de la mano y bueno, este no fue la excepción, no fue la excepción para trabajarlo, una idea muy bonita de la Universidad, de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia, nos ofrecen una red de voluntariados, somos 80 voluntarios, son 80 voluntarios egresados de la Escuela de Idiomas, entre ellos Jorge Hugo, yo también, pero venimos haciendo un trabajo muy enriquecedor en esta línea de trabajo y la tenemos en 5 líneas diferentes, una línea de la página web, otra una línea de atención, la tercera es un diseño curricular para primaria, la otra es un diseño curricular para bachillerato y media y la otra es un grupo especialista o especializado en trabajar todo esto de medios para poder brindarles material en estos espacios. Bueno, esto me encanta y me nace otra pregunta con esta plataforma antes de que la presentemos y es listo. Usted ha mencionado algo, línea de atención, es decir, yo no tengo internet en mi casa, o no tengo el computador, no tengo cómo acceder, pero entonces yo puedo marcar un número de teléfono y encuentro algún docente experto en inglés que me pueda acompañar en mi proceso de aprendizaje. Tenemos unas líneas de WhatsApp, tenemos una línea por Hangouts y tenemos una línea por la plataforma de Teams. El paquete completo. Ahora sí me pueden presentar, por favor, la plataforma. Ahora sí, Hugo, que es el coordinador precisamente de esa línea de la página web, entonces... Bueno, no, inicialmente esto, como lo decía Andrea, nosotros con varios profesores de la universidad nos reunimos y empezamos a hacer un trabajo de identificar sitios web, apps, juegos, todo que se pudiera en línea, todo gratuito para que todos los profesores y estudiantes tengan como recursos a los cuales acudir en un momento determinado que quieran mejorar su inglés o quieran utilizarlo para su clase. Entonces lo que estamos proponiendo es básicamente una serie de recursos en línea que los profes pueden utilizar en el momento en que lo requieran, adaptándolo a las condiciones que ellos necesiten y pues este ha sido un trabajo muy interesante y la idea es irlo consolidando con el tiempo. Entonces, en la página, digamos, los profes van a encontrar
van a encontrar dos espacios. Desde la página Semilla Bilingüe, la encuentran en la página de medellin.edu.co como Semilla Bilingüe, y ahí encuentran básicamente dos espacios. Estudiantes, así como lo ven acá. Entonces, Semilla Bilingüe, bienvenidos a Semilla Bilingüe. Acá tienen recursos estudiantes y recursos maestros. Y está lo que les estaba diciendo ahorita Andrea, y era el chat en línea, en donde un profesor que requiera cualquier tipo de asistencia, pues va a encontrar la posibilidad de conectarse por WhatsApp, por Hangouts o por Teams. Entonces, digamos que inicialmente para todos los estudiantes se encuentran por este link de estudiantes e inmediatamente los lleva a esta página donde ya están toda la información de estudiantes, ¿sí? Y ahorita Andrea les va a explicar un poquitico de lo que son las guías, que es algo muy interesante, una ayuda magnífica para los profes. Y acá ustedes pueden encontrar juegos, por ahora tenemos esos, y tenemos aplicaciones totalmente gratis y sitios web en los que el estudiante puede encontrar cualquier tipo de información. Les voy a colocar dos ejemplos muy sencillitos. Uno es, por ejemplo, esta que se llama Elo. Este es un sitio web para que el profesor encuentre recursos en audio de diferentes temas, totalmente gratuito, los puede descargar, incluso tienen test, tienen preguntas, tienen actividades para que las puedan seguir. Es un sitio bastante interesante porque también para esos que apenas están empezando y dicen, yo no me atrevo, no soy capaz, entonces por aquí encuentran de acuerdo a su nivel y les sirve mucho. Y por acá hay otro muy interesante que es un juego, y es, por ejemplo, con canciones, ahora que funciona también. Entonces usted encuentra una canción, yo aquí no encuentro una canción que me sepa, entonces cualquier canción que de pronto usted encuentre, la puede colocar, y básicamente lo que hace es, usted va escuchando, entonces principiante, para que no nos dé mucho susto. A ver, Pau, vamos. Y para que se anime. Usted arranca por aquí y lo que hacen es, no, digámosle que en otro momento, y lo que hace es que usted va escuchando la canción y va llenando, digamos, con los espacios de la letra. O sea, ese es un ejercicio de escucha, pero es un ejercicio que llama mucho la atención porque a los estudiantes normalmente todo lo que tenga que ver con música les encanta. Entonces, estos son ejemplos de recursos que los estudiantes tienen y que les pueden ir sirviendo para ir mejorando sus competencias en inglés, y creemos que también para los profes son muy útiles. Yo le voy a dar el espacio aquí a Andrea para que Andrea les muestre lo que se está haciendo con el tema de las guías, y luego les mostramos un pedacito de lo que tenemos para los profes. Perfecto. Antes tengo como una pregunta, y es, esta plataforma, digamos, En Casa Aprendemos es un programa de la Secretaría de Educación de Medellín, pero sabemos que la ven en todo el departamento. Ese programa, digamos, ha gustado mucho. Cualquier profesor de otra región, por supuesto, puede ingresar, claro que sí. Claro, tiene que hacer un registro, no es solamente para los profesores de Medellín. No, absolutamente no. La Aquí idea está abierta es... a todos. Exacto, la idea es que sea de todos y para todos. Excelente. Entonces, la idea es que incluso docentes y estudiantes de instituciones educativas oficiales y privadas, uh-huh, o de cobertura, o de la región, o del país, o de otras partes del mundo que nos ven, puedan hacer uso de ella. Precisamente es pensada por ellos y para ellos. Listo. Entonces, yo vengo aquí rápidamente a explicarles las guías que hemos desarrollado precisamente pensando en nuestros chicos y en nuestros docentes. Entonces, estamos aquí y decimos guías curriculares, transición y básica primaria. Por lo general, las profes de primaria siempre dicen, es que solamente es para bachillerato. No, aquí no. Aquí estamos desde transición hasta el grado 11. Entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, estas guías que tenemos. Ustedes hacen aquí en el enlace de descargar guías y ya las tenemos. Tenemos una guía de estudiantes y tenemos una guía de docentes. En esa guía de estudiantes tenemos pues una pequeña introducción y algunos tips para que los estudiantes puedan desarrollarlas, pero también tenemos algunas sugerencias para los padres de familia o acudientes que acompañan ese proceso tan importante de los chiquitos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como procurar acompañar constantemente al hijo, crear o generar un hábito, buscar un lugar específico siempre para trabajar, ayudar
ayudar a crear hábitos, aprovechar esta oportunidad también para acercar en ese proceso formativo de nuestros hijos y siempre valorar y estimular ese proceso con palabras positivas, como hablábamos ahora. Tú puedes, soy capaz. Y para aquellos que no se sienten tan habilidosos con el inglés, también puedan hacerlo y puedan aprender, ¿cierto? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la prueba de transición. Les voy a explicar, esta es la guía de estudiantes, se las explicamos completamente, es decir, cómo la pueden desarrollar, cuál es el título de la actividad, cuánto tiempo puedes utilizar en ella, qué tipo de actividades tenemos, ¿cierto? Están basadas en tareas, entonces, ¿cómo las pueden desarrollar? Aquí al lado está directamente las páginas a las que pueden recurrir. Y finalmente, tenemos aquí también anexos las fichas que pueden desarrollar. Es decir, de esta forma le facilitamos el trabajo no solamente a nuestros docentes, sino también a los estudiantes. Claro. Recordemos entonces cómo podemos encontrar la página web: www.medellin.edu.co/semillabilingue. Listo, perfecto. Así podemos encontrar la página web para desarrollar estas actividades. Profesores, Andrea, Hugo, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Mucho gusto. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación y esperamos que este recurso les sirva mucho a todos los docentes, a los estudiantes y a todas las personas que se quieran acercar a este tipo de recursos. Y bueno, que la idea, Pau, también es que esta página se vaya enriqueciendo. O sea, también hay una página en la línea, hay un enlace directo que quienes quieran ser parte de este voluntariado puedan hacerlo también y podamos enriquecer esta página para todos. Bueno, les tengo una invitación. ¿Qué tal si me acompañan con las palmas y acompañamos a David para que cerremos este programa, como siempre, con toda la energía como lo iniciamos? Probando. O cantando, David. Bueno, una trovita sencilla. Una trova en inglés. A ver si sigo en mi ley. Power, repeat after me. Bye bye and have a good day. Bueno, algunos se atreven a trobar. Gracias.